Mírala ya, no sé si la distingues desde ahí con el lente de la cámara, está la Estatua de la Libertad. Vamos a conocer entonces un poco más sobre la Estatua de la Libertad y sobre este Liberty State Park. Adelante. El Liberty State Park ofrece una vista maravillosa a Manhattan y permite admirar el horizonte de la gran ciudad desde otra perspectiva. Este parque, ubicado en New Jersey, se encuentra más allá del río Hudson, detrás de la Estatua de la Libertad, y ofrece un punto interesante de la metrópolis neoyorquina. En este sentido, el Liberty State Park está ubicado en New Jersey, precisamente en Jersey City, en la orilla opuesta del río Hudson a la altura de Battery Park. Este gran parque, de aproximadamente 490 hectáreas, ofrece una vista inusual de la Estatua de la Libertad, ya que está detrás de ella. Inaugurado en 1976, no es famoso por sus espacios verdes, sino porque ofrece una vista extraordinaria de Manhattan. De hecho, es uno de los mejores puntos de observación para disfrutar del famoso skyline de Nueva York. En el centro del parque se encuentra el llamado Freedom Way, que divide el Liberty State Park entre el área con vista al río Hudson, accesible al público, y la zona que no puede visitarse. Hay muchos otros recorridos para bicicletas y peatones en esta área. Seguramente durante su visita notarán el puente que une a este parque con el Ellis Island. Desafortunadamente, este puente es para uso exclusivo de los vehículos y personas que tienen una autorización específica. Por este motivo, no es accesible a pie. El Liberty Walkway y el monumento Empty Sky. Hay dos puntos de interés que les recomiendo que no se pierdan durante su visita al Liberty State Park: el Liberty Walkway y el monumento Empty Sky. El Liberty Walkway es un recorrido que ofrece una vista fantástica, no solo de Manhattan, sino también de la parte de New Jersey y la Estatua de la Libertad. Imposible resistirse a la tentación de no tomar unas fotos maravillosas, porque es un lugar fascinante. El Empty Sky es el memorial que conmemora a las víctimas de los atentados del 2001. Fue inaugurado el 11 de septiembre del 2011 con motivo a los 10 años de los ataques terroristas que han herido profundamente no solo a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Se trata de dos muros paralelos colocados en dirección del punto exacto donde estaban las Torres Gemelas. Los nombres de todas las víctimas fueron grabados en ambas paredes. Además, cerca del memorial también colocaron algunos restos de la estructura del World Trade Center y realmente es muy emotivo. Te invito a que visites el Liberty State Park. La Estatua de la Libertad es el símbolo de la libertad y la democracia. Se encuentra en la entrada del puerto de Nueva York, en Estados Unidos, y es uno de los monumentos más conocidos del mundo. La Estatua de la Libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos a propósito del primer centenario de la Declaración de Independencia, firmada el 4 de julio de 1776 como símbolo de la amistad franco-estadounidense. Fue inaugurada en el año 1886. La Libertad Iluminando el Mundo es el nombre completo y oficial del monumento, que demoró 11 años en ser construidos, entre el 1875 y 1886, bajo la dirección del ingeniero franco-suizo Maurice Colchin y el artista y arquitecto francés Frédéric Auguste Bartholdi. Entre los arquitectos que colaboraron en el proyecto se encuentran los franceses Alexandre Gustave y Eugène Viollet-le-Duc, así como el estadounidense Richard Hunt. La Estatua de la Libertad, o The Statue of Liberty, se encuentra específicamente al sur de la isla de Manhattan en Nueva York, frente al estado de New Jersey y Jersey City. Pesa 225 toneladas en total y mide aproximadamente 93 metros de altura desde el pedestal hasta el extremo más alto de la antorcha. La Estatua de la Libertad está hecha de cobre y personifica la libertad, específicamente la libertad política. La libertad tiene una corona de 7 puntas que representan los 7 continentes. En su mano derecha sostiene una antorcha, símbolo de la libertad. La antorcha fue cubierta en láminas de oro de 24 quilates durante la restauración en 1986. En su mano izquierda, Libertad sostiene las tablas que representan la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. En las tablas se encuentra grabada la fecha de la declaración en números romanos, 4 de julio de 1776. La logística para la transportación de la estatua desde Francia a los Estados Unidos, el presupuesto y la decisión de la ciudad
ciudad en la cual se iba a quedar fueron grandes problemas que tuvieron que ser resueltos por el director del periódico New York World, Joseph Pulitzer. Fue él quien incentivó a los lectores neoyorquinos a que hicieran donativos, gracias a lo cual llegó a recaudar $120,000 en 5 meses, lo necesario para pagar el traslado de la estatua hasta Nueva York.